Private construction virtually ceases. Mills and factories shut down. Railroads come to a virtual standstill. Millions of Americans, men, women, and children, wait in the cold, on bread lines, in soup kitchens. 3 million Americans are ex-wage earners, unemployed. And the ranks of the unemployed are to soar to 15 million. Los bancos quebraron. La industria se bloqueó. Millones de personas quedaron desempleadas. En Gran Bretaña, los trabajadores, en su mayoría veteranos de guerra, marcharon por todo el país para elevar al gobierno una sencilla reivindicación: su derecho al trabajo. En Italia, España y Alemania marchaban a un paso diferente. El fracaso del capitalismo acrecentó la sombra del fascismo. John Maynard Keynes vio cómo sus pesadillas se hacían realidad. En Cambridge, Keynes trataba de salvar al capitalismo de sí mismo por medio de un estudio sobre las causas de la Gran Depresión y cómo remediarla. Su propósito era reescribir las reglas de la economía, contemplar la economía como un todo, como una máquina controlable. Keynes fue el verdadero artífice de la macroeconomía. Conceptos que hoy damos por sentados, como Producto Interior Bruto, tasa de desempleo, tasa de inflación. Él definió todos los rasgos generales de la economía. Estaba escribiendo un libro que, a su juicio, revolucionaría nuestra concepción de los sistemas económicos. También nos proporcionaría los medios para asegurarnos de su correcto funcionamiento. Fue escrito en el contexto no solo del colapso de la economía mundial, sino del latente derrumbamiento del sistema democrático. Hitler fue nombrado canciller de Alemania en 1933. La democracia perdía terreno, y con ella el sistema de libertades. Por ello, Keynes debía encontrar una solución para la Gran Depresión, o de lo contrario, la democracia quedaría desplazada por el totalitarismo. El recién elegido presidente Franklin Delano Roosevelt se enfrentaba a un desastre económico. Su esposa, Eleanor, describía el día de la toma de posesión como muy, muy solemne y un poco aterrador. This great nation will endure as it has endured. Will revive and will prosper. Las palabras de confianza de Roosevelt dieron cohesión al país. Después se embarcó en un vertiginoso programa de reformas. Para Roosevelt y el New Deal, era la guerra. Estaban en guerra contra la Gran Depresión y contraatacaron emprendiendo una actividad frenética con programas para aliviar la situación de los parados, de los hambrientos, proyectos para la creación de empleo. Se crearon embalses, carreteras y parques nacionales. Paralelamente, instituyó un plan regulador del capitalismo como no se había visto antes, con el fin de proteger a la gente de la temeridad del mercado sin trabas. En su fuero interno, Roosevelt temía que el mercantilismo hubiese fracasado, por lo que fundó infinidad de nuevas agencias reguladoras de la banca, del mercado de valores, del propio capitalismo. Se construyó un nuevo cuartel general para el celebrado órgano rector del gobierno, la Comisión Interestatal para el Comercio, que puso freno a las fuerzas de mercado y controló al capital. Bajo la política del New Deal,
la industria fue objeto de una gran cantidad de normas y regulaciones. Las compañías aéreas son buen ejemplo de ello. Había quien montaba un negocio de este tipo muy competitivo e iba a la quiebra. Entraban nuevos inversores, también se arruinaban. Era muy inestable. Por lo que el New Deal intervino y dijo: vamos a estabilizar esta industria. Fijaremos los precios que podéis cobrar por los pasajes. Os marcaremos las rutas aéreas. Y con este sistema erradicaron estos círculos viciosos de auge y desplome de las aerolíneas. Y en cierto sentido, esto es lo que pretendían hacer en todos los campos de la economía norteamericana. En 1936, John Maynard Keynes finalmente publicó su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Un genial análisis del método para combatir la depresión. Demostrando a los gobiernos la plausibilidad del control de sus economías, Keynes se convirtió en el economista más influyente de su tiempo. La solución propuesta por Keynes para el desempleo consistía en que el gobierno debía invertir dinero en la restauración y el afianzamiento del pleno empleo. El gasto público, decía Keynes, debería ir a contracorriente. En tiempos de bonanza tendría que reducirse el gasto y acumularse un superávit. En las temporadas de crisis, como la Gran Depresión, debería intensificarse, entrar en déficit, para así devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores. Dio a la gente la esperanza de que el paro tenía solución sin recurrir a los campos de concentración. La Universidad de Cambridge fue la cabeza de puente para el desembarco de Keynes en los Estados Unidos. John Kenneth Galbraith fue uno de los primeros apóstoles de Keynes en los Estados Unidos. He repetido muchas veces que pienso que tuve algo, quizá bastante, que ver con la travesía del Atlántico de Keynes. Al regresar, me encontré con que mucha gente había leído la teoría general. Y aquello fue un soplo de ilusión y optimismo. En Washington, las ideas de Keynes convulsionarían la política económica. Los gobiernos debían aprender a aceptar una pequeña tasa de inflación para contener el desempleo. Resistir ante los financieros conservadores, pedir dinero prestado y contratar gente por todo el país, rescatándolos del paro. Este era el punto fundamental. Y no había que preocuparse por el acúmulo de adeudos. O, para ser exactos, te preocupabas por ello, pero seguías adelante. Las ideas de Keynes comenzaron a ganar terreno. No cabe duda de que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se había perdido enormemente la fe en la economía de mercado. Existía un sentimiento de reticencia en todo el mundo. No queremos seguir ese camino, queremos ir por un camino mejor. Las tropas británicas volvieron a casa a tiempo para las elecciones generales. Regresé por barco en el verano de 1945. Yo era piloto de la Fuerza Aérea Británica y a mis 19 años me eligieron candidato por el Partido Laborista. Todos aquellos soldados decían: nunca más, no volveremos al paro, a la Gran Depresión, al fascismo, al rearme. Queremos construir una nueva sociedad. Durante los sombríos años de la guerra, en Gran Bretaña gobernó una coalición de conservadores y laboristas. Winston Churchill, el gran caudillo en tiempos de guerra y presidente del Partido Conservador, esperaba una fácil victoria. Por donde quiera que fuese, grandes masas aclamaban al héroe nacional.
Encabezando la campaña contra Churchill estaba Clement Attlee, líder del Partido Laborista. Attlee arguía que Gran Bretaña había planificado la guerra y ahora la planificación ganaría la paz. Sabíamos que nuestro pueblo jamás habría resistido los bombardeos, la pérdida de vidas y las desventuras, de no ser por la confianza que había depositado en que su gobierno ponía en práctica una política justa. Buscábamos asegurar la continuidad de este sistema justo y de la planificación y el control después de la guerra. Churchill, influenciado por la obra de Hayek, Camino de Servidumbre, se oponía al dirigismo y el control. No socialist system can be established without a political police, some form of Gestapo. Se dejó llevar por esto de la Gestapo. Y ello, por supuesto, llevó las cosas a niveles absurdos. ¿La Gestapo en Gran Bretaña? Attlee, un socialista cristiano de modales suaves, dio la metedura de pata de Churchill un giro siniestro. Attlee, contraviniendo su costumbre, se refirió a ese profesor extranjero como ese Augusto Friedrich von Hayek, ese tipo extranjero de ligero acento alemán. Gran Bretaña acudió a las urnas. El resultado fue sensacional. Here is the state of parties up to 3 o'clock in veto. Conservatives, 180. Labour, 364. Churchill ya era historia. El pueblo había votado por una nueva Gran Bretaña socialista. El Partido Laborista llegó al poder simplemente porque la gran mayoría del pueblo, y en particular los hombres y mujeres que habían sufrido la guerra, los terribles años de la depresión, dijeron: Churchill ha hecho un buen trabajo como líder durante la guerra, pero no confiamos en él para ganar la paz. Attlee prometía a su partido que fundarían la nueva Jerusalén. Let's go forward into this fight in the spirit of William Blake. I will not cease from mental fight, nor shall the sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. El poema La Nueva Jerusalén, de William Blake, se convirtió en el himno del movimiento laborista. El pueblo que había padecido una guerra lo consideraba justicia natural. ¿Por qué no compartir tus recursos? De este modo destruimos la concepción de la propiedad privada como algo sagrado. Cuando el laborismo se alzó con el poder, los capitalistas fueron obligados a vender sus negocios. Los laboristas instituyeron una economía mixta, en la cual las industrias nacionalizadas coexistían con las empresas privadas. Desde aquel momento, las industrias ahora estatales, como las minas de carbón, los ferrocarriles y las acerías, ya no enriquecerían a empresarios y accionistas, sino que servirían al bien común. Fue un acto de regeneración, de renovación. Aquello significaba esperanza, y fue la esperanza lo que nos proporcionó el estado de bienestar, la seguridad social, el pleno empleo, los derechos sindicales, lo que reconstruyó el país desde sus cimientos. El estado de bienestar garantizaba la protección gratuita. Desde el útero a la tumba, nadie, rico o pobre, tenía por qué preocuparse por la pobreza, la ignorancia, el desempleo, la enfermedad, la salud o la vejez. Y la gente pensaba, esto es mejor que permitir que gobierne el mundo un grupo de jugadores que no se preocupa de nosotros, sino de los beneficios.